El mes de agosto es uno de los meses más violentos que se tenga registrado en el estado de Michoacán, por lo menos. Pero este mes de septiembre ha arrancado con el primer homicidio del mes en la ciudad de Zamora. Ocurrió en la calle insurgentes de la Colonia Revolución, donde estos eh, delincuentes criminales ya esperaban a este hombre de 28 años. Y fue ahí en esa zona. La tarde del martes, ayer por cierto. Es el primer homicidio del mes de septiembre en la ciudad de Zamora y todavía lo que resta de lo que fue el martes, eso ya lo daremos el día de hoy más adelante, si es que hubo, ojalá y no. En esta ocasión en las inmediaciones de la Colonia Revolución donde estos gatilleros sorprendieron a un joven y pues acabaron con su vida de varios balazos. Es increíble que todavía siga pasando, pero bueno, esto ocurrió a las 5 de la tarde. Minuto, o minutos antes de las 5 de la tarde cuando la hora occiso llegaba a su vivienda ubicada en la calle insurgentes momento en que sus homicidas ya lo esperaban y al tenerlo en la mira le dispararon repetidas ocasiones para enseguida huir la agresión fue denunciada el número de emergencias 911 movilizando a los elementos de la municipal y la policía michoacán quienes resguardaron la zona al tiempo que los paramédicos de protección civil y bomberos municipales confirmaron el deceso de este hombre de 28 años Posteriormente el personal de la Fiscalía del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias de rigor y una vez concluidas estas primeras diligencias para trasladar el cuerpo a la morgue, hasta el momento es ignorado el probable móvil del homicidio. Fíjense nomás, en Zamora parece que quieren normalizar esto. Es grave, compas. Les dejo la información, cuídense, de verdad, ahí estamos al pendiente de más información de Michoacán. Saludos.